¿Qué le pareció Karina el selfie cantando esta versión de Hermética, que es Tú eres su seguridad? Es una canción que, bueno, si bien para los gustos de algunos, al ser heavy, tiene esos tonos tan altos y esos sonidos estridentes y esos ritmos un poco frenéticos, al mismo tiempo es una canción que nos dice muchas cosas. Nos habla del miedo, nos habla de algunas emociones muy, muy básicas del ser humano. Estamos hoy aquí esta mañana, porque ahora hacemos el programa por las mañanas de 11 a 1, y también lo estamos haciendo en la Biblioteca Pública de Oviedo quincenalmente, domingo por medio, por eso es que lo pasamos los lunes aquí. Estamos hablando hoy, con la ayuda del Srimad Bhagavatam, una escritura antigua de la India, acerca de, en la primera parte hablábamos acerca de cómo el odiar al otro, a Dios o a la otra persona, nos hace mimetizarnos con esa persona y nos hace adquirir sin querer algunas características de esa persona y nos hace parecernos mucho. Pero ahora, en la segunda parte, en el capítulo que continúa, que se llama El don otorgado a Hiranyakashipu, vamos a ver cómo este personaje, Hiranyakashipu, que es uno de los porteros, ya vimos, del cielo, Jaya y Vijaya, ahora se pone a hacer austeridades, tapas. Así se llama en la India, tapa significa, viene de tellas, calor, porque cuando uno se priva de muchas cosas, aumenta la tensión en su organismo, y esa tensión desencadena cosas. Vamos a ver un poco qué es esto del tapas y de la austeridad, y cómo uno, si se priva de algunas cosas, puede causar otras. Vamos a ver qué tal. Dice, Hiranyakashipu tenía un solo deseo, quería ser inmortal, porque claro, quería vengar a su hermano, vengarlo de Vishnu, de Narayana, y para eso necesitaba la inmortalidad. Deseaba constituirse en el único Dios del universo. Para lograr este fin, se determinó a realizar disciplinas espirituales. Pensó que a través de ellas lograría agradar a Brahma, el creador, y que sus deseos serían cumplidos por este Dios. De modo que Hiranyakashipu, también conocido como Hiranya para los amigos, lo que siempre hay una especie de diminutivo, fue a las montañas Mandara y con intensa concentración realizó sus disciplinas por muchísimos años. Cuando él se hallaba absorto en sus penitencias, los devas regresaron a sus moradas abandonando sus disfraces. ¿Se acuerda que los dioses habían tenido que mezclar con los hombres para huir del cielo donde ahora Hiranyakashipu estaba destruyendo todo y se habían debilitado? Pero bueno, como él se retiró ahora a masticar, digamos, ese odio, a potenciar todo su propósito, al haberse retirado, como que aflojaron. Vio cómo es, cuando el cabecilla de todo está ocupado, los seguidores, bueno, pierden esa pasión que tenían hasta ese momento. Mientras tanto, los días pasaban y las disciplinas de Hiranya eran tan intensas que su cuerpo comenzó a brillar como si fuera un sol de mediodía. Cada mata de sus cabellos esparcía fuego. Y el mundo entero sentía ese calor como si en cualquier momento el universo pudiera convertirse en cenizas, más o menos como en Andalucía. En el mundo y el mar se tornaron turbulentos. Tembló la tierra y las montañas arrojaban fuego por sus volcanes. Las estrellas caían sobre la tierra y los puntos cardinales comenzaban a incendiarse debido al tapas de Hiranyakashipu. Vio que a veces hay personas que realmente se concentran. Y me refiero a gente que se pone las pilas en lo que hace. Es decir, gente que es muy concienzuda, muy pertinaz, muy consistente. Entonces usted nota que, no sé, usted a veces tiene ganas de hacer algo, otras veces se autosabotea y no lo hace, como por ejemplo hacer deporte o comer sano o lo que fuera. Mientras que hay otros que son una máquina, tipos que se proponen, no sé, escalar el Aconcagua y en una semana se lo están escalando. Tipos que se proponen bajar 10 kilos y los bajan. Y usted hace 20 años que intenta bajar 10 kilos y no logró bajar ni 3. Entonces, o baja y sube, baja y sube. ¿Vio cómo es eso? Entonces, el dicho ese de todo lo que sube tiene que bajar, no siempre es así. A veces la obesidad demuestra que algunas leyes tienen su excepción. A veces uno sube de peso y no baja más. Bueno, pero hay gente que sí, y eso es lo que se llama tapas, austeridad, es decir, la capacidad de ser consistente en el esfuerzo.
¿Qué pasa cuando uno es consistente en el esfuerzo? Uno se está concentrando. Para que uno pueda ser consistente en algo, necesita ahorrar. Si usted, por ejemplo, quiere tener, digamos, energía para correr una maratón y se pasó de juerga toda la noche anterior, usted cuando corra la maratón va a perder. ¿Por qué? Porque se gastó la energía. Si usted estuvo discutiendo con su esposa la noche anterior de la maratón, también va a perder la maratón. Si usted tuvo, ¿qué le puedo decir?, una noche de frenesí amoroso y de pasión, lo mismo, porque usted gastó la energía que podría haber usado para que en esa carrera usted tuviera ese espíritu aguerrido. Como hizo el amor y se relajó, lo perdió. Ese es el principio de la concentración que hacen los jugadores de fútbol, o que hacían antes, donde se tenían que concentrar un par de días antes del partido importante en las inmediaciones de un club, por ejemplo, y no podían ver a sus parejas, novias, esposas, ni familia, no podían hacer el amor, no podían tampoco distraerse, concentrarse demasiado, sino que les hacían ver películas, jugar a videojuegos, divertirse, jugar al ping-pong, de manera de que toda su energía se aplicara en ello. Entonces, cuando uno hace austeridad, lo que hace es privarse. Cuando usted quiere que una planta esté fuerte, ¿qué hace? La poda. Porque si usted deja que tenga hojas por todos lados, la planta va a ir sacando hojas y hojas y hojas, y se puede debilitar mucho y hasta morir. Entonces, si usted quiere que toda su energía esté ahí limpia para lo que la quiera aplicar, usted necesita quitarla de otros lados. Es como el dinero. Si usted se quiere comprar algo, pero se vive gastando dinero en todo, usted nunca se lo va a poder comprar. Pero si usted ahorra, 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 ahorra y no gasta, cuando quiere ir a comprar lo que quiere, que puede ser que sea más caro que todo lo demás, usted dice, le dice al tipo, acá tenés todo el dinero, porque lo estuve ahorrando durante mucho tiempo, ¿viste? Y tengo esta cara porque es una cara de vinagre, de privarme de todo, mientras mis amigos se iban ahí a beber una cerveza, yo no podía, ¿eh? No podía ni comprarme ni un par de zapatos. Pero ahora vengo acá y mira lo que hago, me estoy comprando la Ferrari que yo quería, ¿viste? ¿Eh? ¿Quién hubiera dicho? ¿Eh? Bueno, Silvano, ya entendimos. Bueno, quería ser yo elocuente. Los profesores somos así. Entonces, así como decía Silvano, cuando uno ahorra, puede justamente usar toda su energía en eso. Un guerrero, si usted está peleando contra un oponente y usted está distraído mirando la mariposa que pasó, la mosca que se cruzó, la nube qué linda que es, el otro le va a ensartar la espada en el medio del pecho. Pero si usted está con toda su energía concentrada, bueno, produce un cambio importante. Dentro de las escrituras hindúes, por ejemplo, Arjuna, una vez estando entrenado, siendo entrenado por Drona, un gurú que tenían en las armas, en el arte de la guerra, los Pandavas, los cinco Pandavas, los puso a los cinco Pandavas, a Yudhishthira, a Bhima, al mismo Arjuna, a Nakula y Sahadeva, y los pusieron ahí a apuntarle con un arco y flecha a un pájaro que estaba en un árbol. Y dijo Drona, a ver, todos acá me apuntan al pájaro que está en el árbol, ¿eh? Y ahora yo se quedan quietos y les voy a hacer unas preguntitas, ¿eh? Preguntas de examen son, ¿eh? No son muy difíciles igualmente. Entonces le preguntó a cada uno. Le dijo al primero, a ver, Yudhishthira, ¿qué ves? Y Yudhishthira dijo, yo veo un árbol, veo también las nubes, veo un pájaro y nada más. Muy bien, el siguiente, ¿qué ves vos? Bueno, yo veo la montaña que está en el fondo, veo el árbol, veo algunos pajaritos que hay alrededor y el pájaro. Muy bien, siguiente. Y así le fue preguntando a todos. Y todos veían un montón de cosas además del pájaro. Y cuando le preguntó a Arjuna, le dice, a ver, Arjuna, mi preferido, ¿qué ves? Y Arjuna respondió, yo veo el ojo del pájaro. ¿Cómo el ojo del pájaro? ¿No ves más nada? ¿No hay más nada? No, solo veo el ojo yo. Veo un ojo de pájaro. ¿Le disparó? No disparé. Bajen todos el arco. Fíjense, Arjuna es el mejor alumno. Qué grande, ¿eh?
Todos le apuntaban y veían mil cosas, se dispersaron. Tienen ahora una mala nota, suspendieron el examen. En cambio, acá Yuna se ha sacado un 10, sobresaliente, felicitado por el profesor. ¡Qué grande, Arjuna! ¡Muy bien, muy bien! Y así. Es decir, Arjuna no gastaba energía en otra cosa. Arjuna tenía ese poder de concentración. Si usted quiere pasar el hilo de coser por el ojo de una aguja, ¿no? Hilvanar, una aguja creo que se dice. No, tiene otro nombre que ahora no me acuerdo. Enhebrar. Si usted quiere enhebrar una aguja, un hilo, bastaría con que un pelito de ese hilo, que le habrá pasado 8000 veces como a mí, se vaya para un costado y ya no pasa, el hilo no pasa. Necesita estar bien comprimido. Entonces, de la misma manera, el tapas, la austeridad, es la compresión, es la capacidad de concentrar todo en algo, y Hiranyakashipu tenía eso. Entonces los devas fueron hasta Brahma, porque estaban preocupados, imagínense los devas, ven un tipo así. Cuando usted ve un tipo que tiene esta capacidad de concentrarse, usted sabe que puede hacer cualquier cosa. Normalmente no tenemos esa capacidad, hay poca gente que la tiene, y suelen ser los que logran grandes cosas, pero los que dan un poco de miedo a los demás, porque los demás dicen, nos preocupa un poco, porque el tipo es que donde se le ocurra matarnos, nos mata como nada, porque nosotros no tenemos tanta disciplina, ¿vio? Entonces fueron hasta Brahma y le dijeron, mi señor, debes acudir a tu devoto para darle lo que pide. Nos sentimos incapaces de soportar el calor que emana de las disciplinas de Hiranyakashipu, las cuales los llenan de gloria, y en cuanto a lo que él desea, no es que tú no lo conozcas, pero bueno, es que queremos advertirte, no queremos pasar por sobre tu poder, no lo malinterpretes. Hiranya pareciera pensar, Brahma, con el poder de sus disciplinas espirituales, creó el universo, y así también su propia morada, el Satyaloka, que es muy superior a cualquier otra morada de los devas. Así yo también, siguiendo su ejemplo, realizaré estas disciplinas y poder tomar Satyaloka para mí. Crearé un mundo nuevo en el cual las leyes serán diferentes. Las leyes que existieron desde hace tanto tiempo atrás serán cambiadas por mí. Más aún, voy a abolirlas y hacerlas nuevas. Todo lo que en esos lejanos días se consideraba pecado, a partir de mi triunfo, se ha considerado algo santo. Cuando yo llegue a ser Brahma, los asuras se tornarán devas, y los devas, asuras. Ese es el propósito por el cual Hiranyakashipu realiza disciplinas tan intensamente. Es decir, los devas intentaban convencer a Brahma, le querían lavar la cabeza, de que Hiranyakashipu tenía unos planes maléficos. ¿Vio cómo es eso? Cuando usted ve un tipo que está muy puesto en lo que está haciendo, o una mujer, intenta convencer a la autoridad de turno de que es peligroso y que hay que matarlo. Entonces aparece un Gandhi, aparece un Che Guevara, aparece el que fuera, cualquiera de los grandes renovadores, un Lenin, un Hitler mismo, un cualquiera que haya... Esa gente que no ceja en su esfuerzo y que uno nota que va a llegar muy lejos. Entonces muchos temen e intentan pararlo. Y para pararlo se inventan algo. Dicen, el Jesucristo ese sí, ese pretende quitar al emperador romano y ponerse él. Quiere ser el rey de los judíos y un montón de... Hay que matarlo, en resumen. No sé si me expliqué bien, don Pilatos. ¿Entiende? Entonces los... Devas dijeron, por favor, recuerda esto, mi señor, cuando te acerques a él para otorgarle su deseo. Como diciendo, no le otorgue lo que te pide porque vamos a estar todos en el horno. Brahma escuchó a los devas y partió hacia la cueva donde Hiranyakashipu, el Asura, se hallaba absorto en sus disciplinas. Brahma no pudo verlo al principio, pues Hiranyakashipu se hallaba completamente cubierto por la maleza y por grandes hormigueros que no permitían descubrirlo. Brahma fue entonces hacia él y le dijo, hijo mío, me siento feliz con esas penitencias tuyas, las cuales nunca antes habían sido realizadas con tanta devoción y concentración. Me siento feliz, como te digo, contigo, de modo que pídeme lo que quieras y te lo daré. Brahma, que se hallaba poseído de felicidad, Brahma se olvidó todo lo que le dijeron los devas. Le encantó que tener un tipo ahí que le salameara, que le estuviera ahí lamiendo las botas. Eso suele pasar. Cuando uno ve a alguien que
que por alguna razón parece como prodigarnos adoración, adularnos en exceso, hacernos caso en lo que decimos. Bueno, esa persona nos compró, esa persona nos encantó y le concedemos todo. Entonces, suele pasar también en el ámbito amoroso, cuando vemos que alguien nos presta atención, ¿no es cierto? Seamos hombre o mujer, el sexo contrario, o bueno, en alternativas también de homosexualidad, el del mismo sexo, pero el que nos atraiga, ¿no? Ese otro, si nos presta atención, es como si el mundo hubiera cambiado, ahora somos importantes, ahora valemos un montón, mira lo importante que soy para esta persona. Entonces esa persona ya puede disponer de nosotros como quiera. Brahma, que se hallaba poseído de felicidad ante la devoción de su bhakta, de su devoto, había olvidado evidentemente las palabras de advertencia de los devas. Hiranya cayó a los pies de Brahma y este roció agua de su kamandalu. El kamandalu es como una especie de cuenco que llevan los brahmanes y que salpican agua mientras dicen unos mantras, y es agua del Ganges normalmente, o del Yamuna, de los ríos sagrados. Entonces Brahma tenía uno y bueno, Brahma roció de su kamandalu unas gotitas en Hiranyakashipu. En ese mismo instante el asura volvió a ser el de antes, porque hasta ese momento estaba hecho percha, es decir, estaba deteriorado, porque la austeridad también gasta, consume. Cuando usted está puesto a, no sé, alcanzar la gerencia de su empresa, bueno, usted se consume porque no duerme lo suficiente, no tiene vida social, está 100% en ello. Entonces, usted está como un hierro candente. Entonces volvió a ser lo que era, Hiranyakashipu, con sus fuerzas renovadas y sus formas hermosas, a todo lo cual había renunciado durante años. Ahora brillaba nuevamente como oro fundido. Con voz vacilante y con lágrimas en los ojos, habló al señor Brahma diciendo: deseo un solo don de ti. No te voy a pedir mucho, no te preocupes, Brahma. Tengo otros deseos, pero bueno, apenas te vi llegar, supe que me otorgarías el don que te pido. Yo quiero ser inmortal. Eso es todo. Se resume en ese deseo. Quiero ser inmortal. ¿Entendió? Brahma entonces le dijo: hijo mío, yo mismo no soy inmortal, por lo tanto no puedo dar ese don. Pero mencióname aquello de lo cual deseas hallarte protegido y yo te lo otorgaré. Claro, Brahma no es inmortal, ¿cómo le iba a otorgar algo que él mismo no tenía? Entonces le dijo, bueno, yo te ayudo a que no te dañe ninguna cosa que vos me nombres. Entonces Hiranya dijo, entonces otórgame el siguiente don. A ver, ¿tenés para apuntar ahí? Sí, acá tengo. Bueno, escribí, que ninguna de las cosas de la creación pueda ser causa de mi muerte. Listo. No, pero no termina, escucha. Ningún arma será causa de mi deceso. Listo, ya está. No termina, escucha, hay más. No moriré adentro de una casa, ni fuera de ella, ni de día, ni de noche, ni sobre la tierra, ni en el cielo. No es mucho eso. No, porque tengo que cubrir todas las posibilidades. Vos me dijiste que inmortal no puedo ser. Bueno, déjame que por lo menos yo describa todo lo que me podría matar y pedir que no me mate. Ah, te entiendo, perfecto. Vamos, sigamos. El hombre no podrá matarme. Tampoco podrá serlo un animal. Ninguna criatura o cosa viviente será causa de mi muerte. Ni tampoco ninguna cosa no viviente podrá ser causa de mi fin. Devas, asuras o reptiles, o reptilianos si querés, no tendrán el poder de destruirme. Bien, te entiendo. Por favor, dame ese don. Está bien, concedido. También prométeme que seré el único dueño del universo y que mi fortuna será inmensa. Ella nunca debe disminuir. Mi fortuna tiene que estar creciendo siempre. Brahma otorgó estos dones que el asura le pidiera y desapareció de las montañas Mandara. Hiranyakashipu, sintiéndose ahora más poderoso que nunca, comenzó sus conquistas. De acuerdo a los dones que le habían sido conferidos por Brahma, él pudo dominar los tres mundos y los guardianes de los cuatro puntos cardinales. Dominó a Indra, a Varuna, a Kubera y a Yama. Todos ellos se tornaron sus sirvientes, o sea que se volvió Hiranyakashipu en ultrapoderoso. Luego fue al cielo y ocupó el palacio de Indra.
Este es el resultado del tapas, de la austeridad. Cuando usted se pone las pilas y ahorra su energía, aparece Brahma, es decir, la concesión de las cosas está garantizada, usted las consigue. A su vez, los servidores de este, de Indra, del rey de los dioses, Indra es como Zeus, ¿no? Pero de los hindúes, tuvieron que ser servidores de Hiranyakashipu. Él recibió todos los bienes que Indra recibía y también los que recibían los otros devas. O sea que todo lo que la gente sacrificaba para uno y para otro, todo iba para Hiranyakashipu. La tierra debía entregarle su cosecha a un sincer arada y los siete mares debían otorgar todas sus joyas preciosas a la Asura. O sea, todo. Él quería todo. Era como la canción esa de Queen de I want it all. Lo quiero todo. And I want it now. Lo quiero ahora. Sin embargo, él no se sentía feliz. ¿Vio cómo es eso? Uno tiene todo lo que quiere y después en el fondo está pensando, no sé, no me satisface, quiero más. Odiaba tanto a Narayana que su odio ardía dentro suyo como el fuego dentro de un bosque de cañas de bambú. Cuando se incendia un bosque de cañas de bambú, es una cosa imparable. Los años se fueron sucediendo unos a otros. Las atrocidades cometidas por la Asura se tornaron intolerables, porque seguía haciendo cosas para fastidiar a Narayana, obviamente. Todos oraban al Señor en lo profundo de sus corazones. La gente decía, Señor, por favor, volvé, que la Asura se está aprovechando de nosotros. Por favor, somos buenos, necesitamos tu ayuda, vení. Aparentemente se presentaban como devotos de Hiranyakashipu, o sea que la gente, como pasan las dictaduras, que usted tiene que hacerse el partidario de Pinochet, Galtieri, Franco, o quien fuera, o Mussolini o Hitler, porque si no le cortan la cabeza. Entonces usted tiene que decir Heil Hitler, o tiene que decir España una y no sé cuánto, porque si no desaparece. La gente hacía lo mismo, se hacían pasar por devotos de Hiranyakashipu, pero en el interior rezaban continuamente a Narayana para que venga y lo salve. Los dioses, en su desesperación, se presentaron ante Narayana y le pidieron que los liberara de la tiranía de ese rey de los asuras. El Señor los reconfortó y les dijo, por aquí fueron ante Narayana mismo ahora, dijo, no teman, dejen que yo les resuelva todo a mi modo, ¿eh? Ya sé que tengo la misma voz que Hiranyakashipu, pero bueno, es así, tenemos un parentesco lejano. Sé perfectamente del sufrimiento que han estado soportando ahí en la tierra, los veo todos los días, yo tengo un televisor acá con circuito cerrado y me permite ver todo lo que ustedes hacen, como el gran hermano. Las crueldades de Hiranya se han tornado insoportables. Él será el padre de un hijo maravilloso, ese es mi plan. Se los cuento, van a ser un hijo de Hiranyakashipu y ahí es donde se va a desencadenar todo lo que se me ocurrió, que es fantástico, ¿eh? Ya van a ver, cuando este asura tan pecador maltrate a su hijo, quien será la imagen del amor, de la amistad y de todas las otras múltiples cualidades amadas por mí, cuando semejante devoto sea herido por el asura, entonces apareceré ante él. Y sin que importen los innumerables dones que le otorgara Brahma, lo destruiré. Señor, pero y si falta mucho para eso, vamos a sufrir. La estamos pasando muy mal, señor, por favor, venga. No, querido, el plan es así, falta un tiempo, tiene que nacer el chico, tiene que crecer. Pero estamos sufriendo, señor, nuestra gente sufre, es maltratada, las matan. Hasta que crezca ese chico, ¿qué vamos a hacer? Ah, no lo sé. Eso es el problema de ustedes. El plan que se me ocurrió es así. Entonces, ¿no saben acaso que el que odia a los devas, que insulta a los vedas, a los brahmines, a las vacas, a los sabios, al dharma y a mí, tiene que ser inexorablemente destruido? Sí, señor, lo sabemos. Pero no queremos sufrir tanto tiempo. Por favor, venga más rápido. No puedo, ya lo pensé así, y si se me ocurrió un solo plan, tengo además. No tengo plan A y plan B, es el A, así que bueno, se la aguantan. Es simplemente cuestión de tiempo, de modo que no teman, su hijo será la causa inmediata de la muerte de Hiranyakashipu. Yo descenderé hasta su morada para castigarlo. Reconfortado por las palabras de Narayana,
o relativamente, los devas se alejaron de su presencia. El hecho de saber que el fin de Hiranyakasipu se hallaba cerca y que sus sufrimientos encontrarían un final hizo que ellos se sintieran de algún modo más fuertes para soportar pacientemente ese periodo de espera. Ahora había esperanza en sus corazones y ello permitió que vivieran anticipadamente los tiempos buenos por venir. Vamos a escuchar una versión medio remixada de Gangsta Paradise, que es la banda sonora de una película donde trabajó Michelle Pfeiffer, que no estoy seguro qué película es, pero bueno, es de Coolio, la letra, la canción, que es un rapero. Es una canción muy conocida, ya la va a identificar. Ah, sí, ya sé cuál es. Bueno, Silvano, ya sé que sabes. Correcto. Bueno, sabes todo, está bien. Ya volvemos con la espada de Damocles. You know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking. Are you